el proyecto de la formación de la Federación de Cooperativas de Curarrehue, las cooperativas ñem, se enmarca dentro de la misión de FIA, que es promover la cultura de la innovación en el sector agrícola, con un foco especial en la agricultura familiar campesina. Y este proyecto en especial va dentro también de las prioridades del gobierno, que es la inclusión dentro de las políticas de gobierno, generar inclusión con la acción pública. La Federación de Cooperativas forma parte de un proyecto integral, de un proyecto de desarrollo local, ya que se llama el Proyecto Integral ñem, que nace, que se origina aquí en Curarrehue hace 13 años con la llegada de los padres escolapios y más concretamente con la llegada del padre Iñaki. No, yo aterricé por diversas circunstancias en estas tierras hace 13 años. Y entonces pues uno se topa con una realidad que desconoce, intenta vivir dentro de ella y a las dificultades con las que se encuentra o se encuentra la gente, intenta darle una respuesta y una solución. Con una visión global de lo que debe ser el desarrollo local ligado a un territorio. Y nace con la idea de tener por su integralidad el ámbito educativo, el ámbito productivo, el ámbito comercial y el ámbito de desarrollo comunitario. El proyecto de la Federación nace como hace 2 o 3 años, ya porque la idea es formar 5 grupos productivos y de comercialización solidaria, que son la cooperativa de madera, la cooperativa de consumo, de servicios turísticos, campesina ya, y de transportes. Si bien los grupos productivos ya existían, había que darle una forma jurídica para montar un circuito económico local y circuito económico hacia afuera, porque solo trabajaban hacia el interior de la parroquia. Y por eso, desde el año 2006 se forman las cooperativas, que culmina cuando el 25 de abril se forma la Federación de Cooperativas ñem como una plataforma jurídica para las otras 5. Luego está la cooperativa campesina, que igual está formada por esas 167 socias, pero su objetivo ya no es comprar, sino vender. Vender el trabajo de los rubros agropecuarios en los que están trabajando estas mujeres, ya valorando el trabajo femenino, sobre todo como el centro de ese trabajo, ¿verdad? Lo vendimos allí en el Curarrehue, en la feria. Hacimos una feria y ya lo entregamos. Entregamos los tejidos, entregamos lo de la huerta, la verdura, la lechuga, la acelga, el pepino, el tomate, el cilantro, y eso no tiene ningún químico, solamente natural. Yo me siento orgullosa de estar en la cooperativa, porque hemos sacado todos los beneficios que la oveja, por lo menos, yo por lo menos no tenía oveja para trabajar lana. Yo tenía que trabajar y hilar 3-5 millones de lana, y la ganaba de ella, hacía trabajo para mi marido, para mi hijo. La cooperativa de consumo, su objetivo es reducir el precio de la canasta básica familiar, harina, abarrotes y demás que se compran al por mayor. Cada vez que se reduce también el precio del grano, de farros de pasto, etcétera, que es los productos agrícolas. La cooperativa consiste en trabajar con 170 socios, alrededor de 170, ya estamos llegando alrededor de 170. Y nuestro rubro a trabajar son los apicultura, ovino, hortaliza y también gastronomía en piñones. Y nos sirvió cualquier cantidad de trabajar en la cooperativa porque las señoras están saliendo adelante, estamos siendo reconocidas como mujeres. Por otro lado tenemos también la cooperativa de madera, que la cooperativa de madera, bueno, por el lugar en el que está inserto también, la madera es uno de los productos de las materias primas base para trabajar en Curarrehue. Bueno, empezamos la cooperativa de madera con el producto de la leña. Y igual ahora con la barraca, y esto es lo que más está haciendo, trabajar con las comunidades, lo que es la leña. De acá son lugares harto apartados donde traemos la leña. Para traer la leña nosotros que traemos, la traemos a través de la cooperativa de transporte, la traemos acá a la copia que tenemos acá en Curarrehue.
todo esto se combina también porque existe una cooperativa de transportes que en principio también trabaja para el circuito cerrado que tenemos aquí. Traslada alumnos y alumnas del complejo educacional, traslada todos los materiales de la cooperativa de madera, baja leña, sube leña, y por otro lado también para la cooperativa de consumo, el traslado de los productos de la canasta básica y demás, que es bien importante. Ofreció la oportunidad de armar la cooperativa de transporte. Acepté, pero así no tenía bien claro en qué consistía. Después empezaron a hacer reuniones en conjunto con el padre Iñaki, con todos, y después nos explicaron un poco más en qué consistía el sistema de cooperativa. Yo no entendía bien el sistema de cooperativa. Y de ahí nos explicaron que se trataba de trabajar con la comunidad en beneficio de la comunidad y beneficio propio. Empezamos con el tema, en un principio era de furgones, de minibuses, para aliarnos con la de turismo, nosotros prestar servicio a la de turismo en cuanto a transporte de pasajeros, tour, todo lo que se pudiera hacer en conjunto con la de turismo. Y finalmente tenemos la cooperativa de servicios turísticos que trabaja al alero del Liceo Técnico Profesional, y los socios y las socias somos profesores, profesoras del Liceo Técnico, bueno, y yo, que no soy profesora, pero que igual estoy. Y la idea también, sobre todo, es formar una red de turismo comunitario dentro de la comuna de Curarreo. Y la cooperativa de servicios de turismo está en un lugar estratégico. Estamos ubicados al lado de la ruta internacional que une la comuna de Curarreo con Argentina, y es el paso de entrada a la comuna. Por lo tanto, sería una plataforma de base, ¿ya?, para que lleguen los visitantes, los turistas, y nosotros lo conectemos hacia las comunidades. Nadie conocía Curarrehue, esta gente estaba abandonada. Entonces, hoy día son personas pobres por su condición de aislamiento, de pocas oportunidades. Y la idea es que, a través de esto que estamos haciendo nosotros, sean ellos quienes aprovechen los recursos con los que cuentan y puedan salir de la condición de pobreza, ¿no es cierto?, sacando adelante a sus familias, no teniendo que emigrar a otros lugares, haciendo trabajos mal remunerados, fuera de su cultura, fuera de su tierra, fuera de su vida, en realidad, como la conocen hasta el minuto. De los objetivos era este, ofrecer puestos laborales, y creo que se está cumpliendo, más allá de que nos deje ganancia o no la cooperativa. Uno de los objetivos centrales era ofrecer puestos laborales con un sueldo, y eso se está haciendo. El objetivo de la cooperativa de servicios de turismo es desarrollar en la comuna de Curarrehue un turismo sustentable, un turismo de base comunitaria, donde los propios alumnos con su familia o las familias de la cordillera, como le llamamos acá, sean los propios protagonistas de sus emprendimientos. Ver cómo se rompe es el trabajo solo para la parroquia o este circuito cerrado, para que empiece a generar también sus recursos. En poco tiempo yo he logrado muchos avances en todos estos ámbitos, y yo creo que ha sido uno de los proyectos. De hecho, ha sido premiado dos veces en este año. Lo premió el Ministerio de Economía en el Día Internacional del Cooperativismo como al mérito cooperativo, y también recibieron una mención especial como innovación agraria por el Ministerio de Agricultura, FIA también. Fue relevante para el sistema cooperativo que surgieran cooperativas mapuche que resolvían este problema, y además por mujeres, en un momento en que el cooperativismo en Chile está todavía puesto en duda. Entonces aquí hay una señal de que se puede. Que llené, un frente, chile, lo que llené, un rito cuyo no.
empleamos.